Antes de presentar las primeras imágenes desde el Teatro Oficial Juan de Vera de Corrientes, un cariño y un saludo muy especial para toda la familia Trotti, para toda la familia de Panambí, que este domingo 9 de julio están cumpliendo 60 años. Que sean por muchos más con esas cosas tan ricas que ellos nos ofrecen. Primeras imágenes. Que tienes algo nuevo que contar. Mujer, no tengas miedo, quizá para mañana sea tarde. La prestigiosa Academia Incanto, que dirige el tenor Sergio Casco, cuya pasión es indudablemente la música y la posibilidad de poder transmitirla, festejó 10 años de vida con una gala que se concretó en el Teatro Oficial Juan de Vera. Fue un show impecable e inolvidable, un espectáculo emocionante y dinámico en el que cada cantante que pasó por el escenario recibió una distinción de manos de Sergio Casco. Todos se lucieron con la impronta tan especial que los caracteriza, y el público, con su aplauso de pie, convalidó cada una de las actuaciones que propuso Antología Incanto Celebra. Cuando Sergio Casco se refiere a sus alumnos, se transforma. Las satisfacciones que la mayoría le ofrecen como profesor es lo que produce este sentimiento. Muchos de ellos incluso hoy no están en Corrientes y están triunfando en otras latitudes, pero también hay muchos otros que están dando sus primeros pasos en los escenarios locales y regionales. La noche del espectáculo, los jóvenes artistas fueron acompañados por una banda en vivo integrada por Alfredo Barrios, Gori Varela, Alejandro Montenegro, Matías Duete, Ángel Montes y Gustavo Soto. Fue una fiesta de primer nivel artístico con una importante puesta escénica y los cantantes indudablemente sorprendieron.